Pensaste que iba a venir sin preparación. Recuerda, gordo, que tienes denuncia por alimentación. ¿Qué pasa, gordo? ¿Se te baja la presión? Esto es el karma en su máxima expresión. Mira que casi entras en depresión. Antes a la mujer tú lo ofendías, ahora tú la defiendes. A eso sí yo le llamo hipocresía. ¡Hipócrita! ¡Oh! ¡Pasa, papi! ¡Pasa! Tranquilo, 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 ¿eh? Tranquilo, calma, calma. Esto es una batalla. Yo te dije que no te metas con la denuncia. Es rap, tranquilo. Ese es el rap. Form up on me.
Help! Tranquilo, hermano, tranquilo, tranquilo. ¡Ruido! 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 Ya no sigas con la denuncia, está bueno, vamos a ver si que tiene. Acá vale de todo, papi, esto es raza, aguanta de todo, tranquilo nomás, papi. Vamos a hablar con el jurado. Vamos, Necros. Mira, para mí de verdad, los dos han estado parejos, pero en esta ocasión tengo que opinar para Frejola. Frejol en estos momentos la está llevando. Sí, te voy a opinar obviamente, Frejolito. Me ha sorprendido últimamente. La ha dado una buena batalla, la ha dado una batalla bastante. Así que hoy te toca tu noche, ya sabes. Entonces vamos a la decisión final. ¿Cómo estuvieron los participantes? Bajo, bajo, bajo. ¡Vamos! ¡Réplica! ¡Réplica! ¡Ruido! 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 ¡Dale, papi! ¡Tercer round! ¡Frejol versus Jefferson! ¡Empieza en 3, 2, espérate! Espérate, espérate. ¿Qué pasó? Yo vine bien preparado esta noche.
I got supplies. I got supplies. Form up on me. Let's go. Thank you.
Stay alert. Enemies ahead! Te dije que te prepares. Traje mi comodín. Comodín, ven. Ven, pasa. Uno, yo no lo arrugo en causa. Yo solo voy a arrugar. Y ahora te canto una para ti, así que te metiste conmigo y con la familia. Mira, Jeffers, yo te invito a todos que ahorita está de rebaja. Ayuda a tu hermano, porque si no, ese pago no trabaja. ¡Ruido! 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 Ahora, papi, estoy con una gana de lanzarte una rima a ti, cabrón. Mucho me molestabas con mi viejo, de que no me firmaba y no me daba atención. Ahora vas a ver. Te quiero ver. Cuando tú caigas preso, no te voy a llevar nada. No esperes de mí ni siquiera una frazada. No esperes de mí un pan con jamonada. Vas a vender el foto para tener una bajada.
esto, perra? ¿Dónde quemo? Un pochincazo, perro, o sea. No, no, güey, eso que irnos hasta el Ipupka, la verga, ya. Y pues, o Milta, güey. Está concha la madre. Cuídense de los que vengan de acá, de los de las casas de acá. Lo más seguro es que allá haya gente. Va a querer a jodernos, weón. Van a joder. Ponchete la madre. Sí, en corto, weón. A darle, weón. Vamos, weón. Y concha de tu madre, cayeron dos. ¿Alguien entró a la casa? Dígame que sí, porque si no, este hijo de puta tiene arma y nos va a joder a todos. Hijo de puta, este wey. Vamos. Vamos a. No, concha de tu madre, número 3. Ve por arma, weón. No, concha de tu madre, weón. Vamos, número 3, dime que tienes un arma, weón. Vamos. Este conche de la madre está hijo puta. Ah, muy bien, vela de la madre número 1. Yo como no tengo ni coña y estoy a la madre de una mierda de vida, weón, no puedo dar batalla. Pero tú que sí puedes ver, weón, dale la madre a este weón. Ve ese concha de su madre, weón. Concha, hijo de puta. Muy bien, cabrón. Sí. Ahí falta uno, weón. Por la derecha. A la derecha, del lado del mar, weón. Ahí falta un hijo de puta. La concha de la lora, weón. Mira, este bastardo dijo puta, tenía una. Thank you.
Oye, falta el 20, weón. Ya. Ahí está, muy bien, weón. A ver, weón, creo que ya queda, todavía queda acá una prendida. Ven, ven, ven. Mira, está una. Acá está otra, weón. Y allí en el fondo hay otra. Transfórmense, porque esta madre es la que te da la visión nocturna. Bueno, cuando este pedo se pone de la mierda, weón, esta madre te ayuda mucho a ver a los enemigos. Viene alguien, viene alguien, viene alguien, rápido. De puta. Aquí hay un SKS y un M3062 por si alguien la quiere, weón. Pues ya vámonos, weón. Ya no queda nada que hacer. Vámonos, vámonos. Miren, va a querer tropa acá adelante, weón, vamos por ellos. Vámonos, vámonos. Sí, yo ya tengo la grosa, weón. Vamos, weón, está aquí adelante en el puente, vamos, vamos. Les podemos rushear, tenemos que ir, weón. Vamos, venga, venga, mente. Ya traigo la mía, weón. Mente, cayó aquí un drone. Ah, pata le digo para. Ah, ya el otro, men. Ah, no, pero. Vamos, weón, podemos rushear. Ah, es drop normal, weón. Vengan, se ven al todo. Vénganse por acá, weón. Yo creo que sí hay gente.
Concha de la madre. Vamos, vengan, vengan. Viene gente por mí, se me la dio. ¿AWM? Sí, alguien acá es. Yo no tengo mira larga. Acá se espera, se re. Tiene mira por. Tiene mira por 8. Oh, ya. Pues déjame ir a ver. ¿Tú viste la WM? A ver. Sí, espera, déjame recargar yo igual. A ver, saca, ya viéntela. La mira por 8. Necesito. ¡Ay, mamá! Ahí está la de balas del 100. Ahí está la de 100 balas. ¿Qué rata número 3? Rata. Thank you.
Muy bien, weón. Enemies ahead. ¿Viene gente? Ah, no es un drop. Enemies ahead. ¿Tiene la mira por 8? Dame una. Creo que se la llevó el otro man. Ahí encontró una, weón. Voy a ir al drop, cúbreme. ¿Qué te dio la caja? Déjame ver si alguno me da botiquín o otra cosa. Pequeña. Sí, bueno. ¿Qué pasó, men? Bájalo. ¿Así está bien, weón? Mi amigo me diste en Jay. Jay, como Jay o algo así. O Jesus, para más fácil. Hay que esperar que se haga de día, así que mejor vamos a otro lugar. Yo no tengo un canal, güey. Mi nombre está acá. Oh, vale. Ah, genial, güey.
Pues hay que esperar que se haga de día. Y hay que agarrar una mejor zona, así que vengan. Vente, 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 vente. Aquí, 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 aquí. ¡Ay, concha de la madre! ¿Lo ven? Déjenme ver dónde está, ¿vale? Ustedes quédense aquí. Cuando él dispare, búsquenlo. Enemies ahead. Enemies ahead. Dispárele. Dispárele al conche de la madre. Márcalo, márcalo. Enemies ahead. Enemies ahead. Enemies ahead. Enemies ahead. Help! Help! Vente para acá, vente para acá. Puta. Cúbreme. Cúbreme, cúbreme, ese hijo puta. Detrás de la casa, ¿verdad? Hijo de puta, viene el Rush. Enemies ahead. Enemies ahead. Bien, weón. Ven, toma botiquín, men. Toma, toma. Solo nos quedan dos. Por ahora.
Deben estar afuera de zona. Lo voy a ir a buscar, ¿vale? Estamos acá. Tan hijo de puta. Vean con fácil, así para ti. Enemies ahead. Enemies ahead. Enemies ahead. Se bajó el hijo de puta, ¿verdad? Enemies ahead. Enemies ahead. Oye, hijo de perra, weón. Vente, vente, estoy cubierto, weón. Ve, ve, ayúdalo, ayúdalo. Enemies ahead. Enemies ahead. Aquí vienen, aquí vienen, aquí vienen. Bien, weón. Apúrate, apúrate.
Está tocado, weón, está tocado este hijo puta. Dale, 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 está tocado, wey. Bajé a su compañero y ese güey está tocado. Vamos, 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 llégale, llégale, vamos. Ahí están, del lado tu, de tu lado derecho. Tres. Ahí están abajo, corre, 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 corre. Dale una granada al Reque, güey. Es por donde esté él. Un poco más para allá, un poco más para... Un poco más fuerte. No, oh, carajo. Llévales por la derecha. Solo te queda uno, su compañero está tirado en el piso. No, concha su madre. Casi, casi. Dale, dale. Sí, 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 a ver si quiere. Dale, weón. Mejor hay que ir a, acá a Rosso, güey. Ya de ahí nos movemos a la que está aquí en la ruina. Sí, sí, sí.
Yo voy. Número, Reque. Ven, güey. Ayúdame. Esta es la casa del fondo. Puta madre. ¿Te ayudamos, güey? ¿Vamos por ti? Ah, tienes a Reque. Voy, nada más. ¿De dónde disparó? Ah, hijo de puta, castrocito. Enemies ahead. Enemies ahead. Enemies ahead. Enemies ahead. Hijo de puta, sí. Vente para acá. Aquí viene. Ven, Reque, ayúdame. Vamos, Reque. Thank you.
Bien, 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 bien. Excellent work, excellent work. ¿Es que era hacker? Tumbé al hacker. Lo sentimos, número, número dos. Tu muerte no será en vano, hermano. Enemies ahead, enemies ahead. ¿Cuántos son? Pues ya vamos para allá, güey. Vente. Y se llevaron el carro, güey. No hay carro. Vénganse, vamos, vamos, vamos. A ver, frénate cuando estés cerca. Hostia, hay gente, weón. Muerto. Hijo de puta. Es de esos hijos de puta que te esperan. Muerto.
Yo solamente quiero esa puta visión de mierda porque estoy miope, güey. No veo nada. Pero bueno, por lo menos se ve un poco más. Ahí está. ¿Qué te dieron, weón? ¿Qué te dieron, Rick? No. ¿Ya pagaron todo? ¿Y dónde estaba el güey que mataste? Oh, oh. Hacker, ese güey es hacker. ¿Cómo mierda puede tirar a alguien así con...? Vente para acá, Reque. No, hijo de puta. Es hacker, güey. No mames, qué hijo de puta. Enemies ahead. Enemies ahead. ¿Dónde, güey? Enemies ahead. Enemies ahead. Hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta. Ah, se escondió el hijo de puta, marica. Espera, espera, no ha salido. Nos va a rodear. Nos va a rodear, güey. Sí, viene por la izquierda. Sigue ahí en el mismo lugar, güey. Se movió por la derecha, güey. Nos va a rodear. ¿Sabes qué? Vámonos. Tenemos 1000 metros por recorrer. No vale la pena este hijo de puta. Dale, dale. Vámonos. Espérate, espérate. Dale. Oh, no, 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 no. Hijo de puta. Vámonos, güey. Vente, vente. Puta.
Ya se fue. Bueno, perfecto. Voy a buscar ahí la... Maldito hijo de puta castroso. La tengo, está cargada 45% mi lámpara. Llenamos otras dos lámparas y ya. ¿Qué te dio? Espera, espera. Me faltan nada más dos. Ah, no, ya, ya, ya lo tengo cargado. Me dio grosa. Ponte el casco nivel 3, men. Ahora sí, vámonos. Sí, sí. Dale, dale. Te doy botiquín, weón. Ya, no, déjame. Aquí no tengo botiquín. Te lo doy, weón. Tengo uno. Ya llegamos, weón. Está, weón. Espera, vamos a la casa que está acá, acá adelante. Nada, güey, se me acabó todo. Ay, me sobró 5. Lo puede lanzar, ¿no? Puta. Es el mismo de hace rato, ¿eh?
Este es un hijo de puta, cerquita, cerquita, ¿eh? Mira, 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 aquí la... Espera, espera ahí. ¡Hijo de puta! ¡Es hacker, güey! ¡Sam! ¡Hijo de puta! Güey, me reventó con la grosa o con la granada, güey. Reventa ese otro hijo de puta. Bien. Cabrón, agarra las cosas que tenía en mi caja, güey. Tranqui, tranqui. Hijo de puta, weón. El hacker es el que está arriba, güey. ¡Pendejo, güey! No mames, cabrón. ¡Echa! Se la pinche comió el hijo de puta, güey. No mames, ese pendejo no sabe ni en qué pinche día está, weón. A ver, fíjate, por si llegas. Ya fueron por él, güey. Creo que alguien se metió. Llévale, llévale, güey. A ver, espera, revises si no hay alguien ahí con el otro güey. Con el que noqueaste, güey. No, lo maté, no lo noqueé. Qué hijo de puta, qué hijo de puta. A ver, es tú y un equipo, güey. Yo quiero. Ah, ya, te lo dije, güey. Lo noqueaste porque te apareció noqueado.
Están arriba, weón. Campero de mierda. Ya. Puto campero. Puto campero de mierda, weón. Hay un hijo de puta que está. Tengo que ir a comer. Tengo que ir a comer, hermano. Bye, bye, bro. Suerte. No tenía nombre. Caminando por el bosque a un toro me encontré. Como no tenía nombre, Chabela le puse. Oh, Chabela, qué linda eres tú, con tu cuerno que hace grande y tu boca que hace. ¡Oh! ¡Muda la vega, la hecha cuernuda! Te voy a poner bella, bella acá. Je cherche un restaurant, un hôtel pour dormir. Un ratito, gringo. Tómate una chelita. ¡Oh, está buenaza! ¿Ya ves, gringo? Ahora sí, yo les invito a San Juan, heladita. Sí, sí, sí. Siempre con San Juan. Vuélvete uno de los nuestros. Cerveza San Juan, cambia tu ritmo. Puerto Rico, Colombia, sí. ¿Qué, vos? ¿Qué pasa? Si no se puede.
I got supplies. I got supplies. I got supplies. Thank you.
¿Soñaste de pequeño para brindarle a todo el público? Solo quería jugar fútbol, ¿no? Y después, con 14 años, mirando a Brasil ganar el Mundial, empezó a cambiar. Y digo, no, yo quiero conquistar títulos también, no solo jugar fútbol. Entonces, a partir de ahí, con 14 años, ya mirando el fútbol de otra manera, ya quería seguir los pasos de mis ídolos, conquistar títulos, ser campeón mundial por mi país. Entonces, de niño, solo jugar fútbol y después de los 14, 15 años, ya quería realizar otros tipos de sueños. ¿Por qué de pronto no pudo durar más ese tiempo en el Barcelona? No tanto en el Barcelona, sino jugando al más alto nivel. ¿Cómo lo disfrutamos los que lo pudimos ver? Que para mí no. Empecé muy joven en el Grêmio, conquistando título. Y finalicé mi carrera con 30 y pico, conquistando la Libertadores, entre Champions y todo esto. Entonces, he dejado el fútbol realizado. Para mí no ha faltado nada. Es la importancia de un número 10, todos que aman el fútbol saben. No sé, a mí siempre me encantó los números 10, ¿no? Los jugadores desde Pelé, Maradona, Valderrama, que a mí me encantaba. Entonces todos estos jugadores que tenían esta característica de juego siempre fueron los jugadores que a mí más me llamaba la atención. Y creo que es importantísimo para todo el equipo tener un jugador que tenga esta característica para que los atacantes puedan recibir buenos balones. Sí, he tenido, ¿no?, esta alegría también de ganar un mundial.
Enemies ahead. Form up on me. Let's go. Form up on me. Enemies ahead. Enemies ahead. Enemies ahead. Form up on me. Search for vehicles. Enemies ahead. Help. Help. Enemies ahead. Enemies ahead. Enemies ahead. I got supplies. Y bueno, esperemos de nuevo que Brasil vuelva.
a conquistar. Hace 15 años exactos debutó Messi. Usted estaba en la cancha. ¿Usted recuerda ese momento? ¿Le dijo algo? ¿Habló con él? ¿Le dio algún consejo como jugador experimentado? Llegó muy joven, pero ya lleno de talento. Todos ya hablaban mucho de él en el club, que se destacaba mucho en las categorías de base. Y después nos quedamos muy amigos. Y he tenido esta felicidad, ¿no?, de ser quien ha hecho la asistencia para su primer gol en el Barça. Entonces es algo que me alegra mucho, porque es uno de los jugadores más grandes de todos los tiempos. El fútbol colombiano siempre he gustado mucho. No tengo muchos ídolos aquí, que cuando jugaba, cuando niño, decía que eran ellos, como Higuita, Valderrama, no era un... que siempre me encantaron. Y tengo hoy en día la felicidad de decir que son amigos. Y mucho más, Rincón, Asprilla, son muchos. Entonces el fútbol colombiano siempre me ha encantado mucho. Creo que tienen todo para otra vez hacer ahí una selección muy fuerte. En tu paso por el Milan pudiste compartir con Mario Alberto Yepes. ¿Tienes alguna anécdota que recuerdes con especial cariño de él? ¿O cómo lo recuerdas? Dentro del campo y como compañero de equipo. Muchas gracias. Un grande amigo, un grande líder, ¿no? Un grandísimo jugador. No, anécdota no, siempre una amistad muy, muy buena. Tengo buenos recuerdos.
hoy en día está el VAR. ¿Qué piensa el VAR en el fútbol, lo que está incidiendo, y si le gusta o no le gusta, y si usted hubiese sido jugador del VAR hoy en día, sería bueno o negativo para usted? No me gusta. Yo jugué otro fútbol, yo creo que ahora he cambiado mucho, ¿no? Y no, nunca me ha gustado desde cuando me empezara a decir que iba a entrar en fútbol. A mí nunca me gustó la idea. ¿Crees que Neymar se equivocó al dejar el Barcelona e ir al PSG? No, a mí lo importante es ver los amigos contentos. Entonces, no importa dónde jueguen, para mí lo que me hace bien es ver mis amigos contentos. Y después él que tiene que decidir dónde va. No, yo solo quiero verlo siempre feliz, contento y haciendo a todo el mundo que ama el fútbol feliz. Para mí lo importante es esto. Entonces, lo que espero yo no trabajo con el fútbol, pero si un día fuera a trabajar, sería intentar hacer esta mezcla, ¿no? De hacer un fútbol bonito y competitivo. ¿Con un 10 colombiano con quién hubieses preferido jugar? ¿Con James o con el pibe Valderrama? Valderrama, porque fue mi ídolo desde pequeño, ¿no? Miraba siempre él, pero también me encantaría jugar con el otro también. Pero Valderrama fue mi ídolo de pequeño. Y sí, continúo con, tenemos amistad de toda una vida, ¿no? Todos que jugamos 10 o más de 10 años en la selección juntos. He tenido la felicidad de pasar por grandes momentos, conquistar títulos importantes. Entonces, es imposible decir. Puedo decir que mi carrera de fútbol. Apaga el micrófono. Del inicio al final, muy especial. Boludo. Big Boss. Apaga tu weá de micrófono, concha de tu madre, vasallo, culiado, hijo de la perra malaca, bastarda culiado. Hijo de puta. ¿Y quién nos tiró para acá, weón? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hueá cayó? No te va a decir nada la película casi. ¿A dónde vamos? Mapa. Look the map. Sí, yes. Yes, one. Follow the one. Chupa tu pichula. Ya sigue el uno. Al Big Bops. Big Bops. Tranquilo. Bops. Tapo conche tu madre. Puta, no hay ni un weón para agarrar los balazos, weón. No hay ningún chingue perro.
¿Qué pasa, perro? ¿Ah, sí? Un saludo para todos los huevones. Aquí estamos por las praderas, por los campos. Buscando un hueón para matarlo. No sé. ¿A dónde estamos corriendo? Yo estoy siguiendo al Big Bops. Enemies ahead. Enemigo. Tengo un subfusil y una escopeta, weón. Hay nadie. Oh, nos van a tirar un bombazo. Necesito una metralleta. Cuidado, weón. Cuidado, culiao. Escucho muchos pasos, weón. ¿Qué? No, porque llegue para acá. Se murió, weón. Pero weón, no. Cúbrete nomás, cúbrete las casas, weón. Acá no llega la weá. Hoy encontré una metralleta, weón. Sí, pero letal. 275 275 275 275. Al campo. ¿Lo mataron? Puta, se me perdió uno. Enemies ahead. A buscarlo, culiao. Siete cinco. Pero si nosotros también sabemos dónde están ellos, vamos. Enemies ahead. ¿Dónde, weón? Ya. Enemies ahead. Ya. No lo veo, weón. Veo el auto, pero no los veo a ellos. ¿A qué le disparé? ¡Ah! ¡El auto, el auto, el auto, el auto! ¡Ah, chucho! Ya vamos.
Refugio, refugio. Regrupémonos. Acá el chaleco. Enemies ahead. Enemies ahead. El cerro. No sé, yo no veo nada, ¿eh? Form up on me. Yo estoy en el techo, yo. Enemies ahead. Apuntando. Atento. Enemies ahead. Oh, now one. Enemies ahead. Enemies ahead. ¿Tú eres que está haciendo la alerta? ¿Dónde, weón? Enemies ahead. Enemies ahead. Oh, ¿cómo suena esa weón? No lo veo, los culiados. Ay, van por arriba en el cerro. Ahead. Acá en mi casa hay gente, weón, subiendo, parece. Ah, no, es el 4. Ah, acá hay uno, subió uno. Ah, el vos, oh, qué miedo. ¿Dónde hay uno? En los cerros, en los cerros. La engala. Enemies ahead. Ya, pero ya voy a bajar yo. Estamos muy agrupados acá. Vamos, 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 subamos la colina. Ataquemos. A la mierda. Oye, después jugamos de nuevo juntos. Porque no me encuentro con nadie que hable español. Vamos, vamos. Mira, ahí hay un túnel, ¿no? Mentirosa. Te están disparando. Al vir no sé qué chucha. Vení. ¿Dónde están disparando? De allá, allá. De las casas donde estamos. Enemies ahead. De las casas donde estamos. Y demás a la izquierda. ¿Pero dónde estamos? ¿En qué casa está? ¿Tú lo viste? ¿En qué lado? La verde, la con techo, café, weón. Por arriba nuestro.
Calmao, calmao, estos hueones se pasaron la película, estos cochinos. ¿Dónde está el hijo de perro? Let's go. Ya vamos. No, ¿por qué, weón? Si lo ocupamos para escapar. Ah, vamos, vaya. Enemies ahead. Espérate, pues. No, no tiene neumático, weón. No tiene neumático, weón. Frena, frena, frena. Repartidos. No, no hay nadie. Una bengala, weón. No hay ni un contra su madre. Acá nomás, acá nomás, acá nomás. Aquí nomás. Uy, oh, weón. Si hubiera gente, no estarían disparando de todos lados. Hay que ir con más cuidado, weón. Oh, bueno. Ahora sí, vos, que salga alguno. Ahora. Vamos las del frente. Esto es saqueo. Cabro, acá dejé una metraca gigante. Un silenciador. Oh, no tengo mira. No tengo ninguna mira. La M4. Ah, sí, tengo mira. No, sí, tengo una por 4. Hay que moverse.
hay un auto. Anda a buscar el auto nuevo. Anda a buscar el auto nuevo. El que está nuevo. Ven, weón. Ven. Yo estoy cubriendo. Tenemos gente adelante. Hay un escuadrón. Let's go. Paren, 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 paren. Están allá. Se fueron. Hay otro. Hay... Vámonos. Vamos. Pero ¿por qué agarraste este auto, weón? Tenía ahí otro. Tenía ahí otro al lado nuevo. Enemies ahead. Enemies ahead. Vamos. Vamos a matarlo. El puta no. ¿Dónde están? Hay un auto quemado. No, se nos alcanzamos. No, aquí somos presa fácil. Acá bajemos. ¿O no? No. Bueno, un láser. Enemies ahead. Bueno, ¿hacia dónde? Ah, acá. Dale, loco.
huevo. ¿Por qué y para qué? Pero esta vez sí huevo. Quisiera nacer de nuevo. ¿Por qué y para qué? Pero esta vez sí huevo. Reloading! Dead! Cover me! Expired! Reloading! Clear! Cover me! Reloading! Great! You're about to win! The blue team is heading to a perfect win! Target down! Blue team victory!
उसको बोलो ओके। टीम मैच लेट्स गो। फर्स्ट पॉइंट फॉर द रेड टीम। ਜਦੋਂ ਤਵਾ ਵਾ ਮਾਕ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਸਿਕਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਡਬਲਾ ਪੁੱਜੇ ਮੰਗਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੀਆ ਜੋ ਵੀ ਸਦਾ ਬੁੱਧੀ ਆ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਉਸਤਾਦ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਪਿਆ ਨਾ ਯਾਰ ਉਹ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਆ Clear.